¿Cómo se dice la misma? ¿Qué misma hicimos antes de Purim también? Dar medio shekel, ¿no? Sí. ¿Y cómo empieza la peralla nuestra? Para Yad Kitizá. Los ojitos. El tema de traer medio shekel. ¿Cómo se dice medio shekel? Mahatzit. Así se dice. Mahatzit. Ahora presten atención. ¿De qué hablamos de Mahatzit a shekel? Darse de acá, ¿no? ¿Qué? La tzadik que está en el medio. Mahatzit. La tzadik que en el medio. Tzedaká. La tzadik representa tzedaká. ¿Hasta acá me siguen? Ahora miren lo lindo. ¿Cuáles son las letras que hay al lado de la tzadik? La het y la yud. La het y la yud. ¿Qué palabra se forma? Jai. Vida. Jai. ¿Qué significaría? Que el que da tzedaká vive. Vive. ¿Cuáles son las letras más lejanas a la tzadik? Mem, tet. La mem y la taf. ¿Qué palabra se forma? Muerto. El que está cerca a la tzedaká está vivo. Está vivo. Y el que está lejos de la tzedaká está muerto. Está bueno. Y este es facilísimo, no es tan complicado. Ves la letra del medio y la otra. Las letras, o sea, el que da tzedaká, tzedaká tatzil mimavet, se dice. La tzedaká salva de la muerte. La tzedaká es vida. Muy bien. Preguntaron, ¿aparece Amán en la Torah? Sí. Preguntaron, ¿aparece Amán en la Torah? ¿Cómo aparece Amán en la Torah? Si vino después, ¿no? Después. ¿Y dónde lo encontraron? No. ¿Le digo dónde lo encontraron? ¿Dónde aparece Amán? Dice así. El pasuk dice así. Amin aet, ¿acaso del árbol? ¿Se acuerdan de algún pasuk así? Sí. Claro. ¿Acaso del árbol? ¿Qué árbol? Bereshit. ¿Qué pasa en Bereshit? ¿Qué le dice Dios a Adán? Se han comido. ¿Acaso del árbol que te dije que no comas, comiste? No. ¿Está bien? ¿Está bien? No, está bien, está bien. ¿Acaso del árbol que te dije que comas, comiste? Sí, ¿se acuerdan de ese pasuk? ¿Cómo se dice acaso del árbol? ¿Ves que se dice Amán? ¿Cómo se escribe? Igual que Amán, así se escribe Amán. Pero ahí no dice, ¿en la Torah hay puntitos? No. No, en verdad ahí dice Amín. Pero preguntaron en la Gemara, ¿de dónde sabe, está Amán en la Torah? Y dijeron, sí, ¿dónde? En este pasuk. ¿Qué dice el pasuk? ¿Acaso del árbol comiste? ¿Me siguieron hasta acá? Sí. Uno puede decir eso, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Porque encontraste la letrita. Amán es un... Está bien que Amán entendí, pero ¿qué tiene que ver? Ahí dice, del árbol comiste, ¿qué tiene que ver Amín? Porque está bien, son las mismas letras. ¿Entendieron mi pregunta? Sí. Uh-huh. Pero podemos decir que la Gemara tiene una respuesta filosófica. Es profundo, ¿eh? A ver si la agarran, ¿eh? ¿Qué hay en común entre el het, el pecado de Adama Rishon, con el pecado de Amán? El árbol. Por eso dijeron, ¿está Amán en la Torah? El árbol. Sí. ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Qué? Ah, que fue colgado en el árbol. Ah, está buena. Esa no la había pensado. Está bien. ¿Y cuál es el het? No, pero con el pecado, ¿cuál es el het? ¿Cuál es el het en Adán? ¿Él podía comer de todo? Sí. No. ¿No podía comer cualquier árbol? Sí. Podía comer de todo. Tenía millón de árbol menos uno. Y el que comió, el uno. Pero tenés un millón para comer. Por justo comés el que no podés. O sea, ¿cuál fue el pecado? O sea, tenés todo libre. Comer. Y solamente comés el que no, ¿está bien? ¿Y en Amán hay algo parecido? Y sí, él tenía todo. Tenía todo, tenía medio reino, manejaba todo, tenían todo el dinero, tenía toda la familia, tenía hasta la reina le invitó todo. Pero Mordejai no me hizo prestar más. Nada vale. Miren que frase tonta. Nada vale porque Mordejai no se te prosterna. Yo digo, todo vale, pero sos tonto, quédate con lo que tenés, ¿para qué? No, ¿entiendes lo que digo? Tonto. O sea, ¿qué le faltó a Amán? Por una cosita sola, eso lo tiró abajo. ¿Y Adama Rishon? También. Por una cosita, es lo mismo. Entonces, por eso, ¿dónde aparece Amán en la Torah? No es solamente que aparecen las letras, es la misma idea. ¿Ven? Eso es profundo. Eso es ver un midrash profundo. No está diciendo de las letras, sino está diciendo cuál es el het. ¿Se entendió? Otra más, una o dos más. ¿Cómo se llama la fiesta? Purim. Pregunto, ¿no había un nombre más lindo para ponerle? Purim. ¿Sabes lo que qué diría Purim? Suerte, sorteo. Suerte. Ese nombre le pones a la fiesta. Ponele el gran milagro, ¿no? Ponele. Dios nos salvó. Haga que bulá. Bueno, ¿cómo llamas a la fiesta? Sorteo. ¿Qué fiesta? ¿Qué nombre de fiesta? ¿Entiendes? ¿Por qué? Por ejemplo, en Hanukkah. Peleamos contra los griegos. El nombre, pero el nombre de la fiesta no es que peleamos contra los griegos. El nombre de la fiesta es Hanukkah. O sea, la inauguración del templo. ¿Qué? O volver. Entonces, ¿no podría ser Purim algo de volver a Israel? O no. ¿Por qué Purim? ¿Entendieron bien? Purim significa sorteo, echaron suerte. Claro. ¿Y por qué dejaron esto como nombre de la fiesta?
Porque esta palabra no es que no dice nada, dice mucho. Cuando echaron suerte para ver cuándo iban a matar a los Yudim, salió el último mes y después, en la mitad, al final. Uh-huh. O sea, ¿qué queremos decir? Que eso echar suerte no es echar suerte. Que el que maneja eso es Akadosh Baruj Hu. Hashem es el que maneja todo. Entonces, al decir Purim estamos diciendo, no es suerte de casualidad. Es que Hashem está haciendo todo. ¿Qué letras encontramos parecidas a...? ¿Entendieron lo que quiero decir? Sí. O sea, lo mismo lo encontramos en Mikre. ¿Cómo se dice casualidad? Esa no la escribí. ¿Escrito? Esa me la olvidé. No viene de Mikre. ¿Cómo se dice casualidad? Mikre. ¿Y qué letras podemos formar con la misma? Yud, Kuf, Resh, Hay. Miren esto. Mikre se escribe así. Mikre. Esto significa casualidad. Con las mismas letras podés formar solamente de Hashem. Rak mi Hashem. ¿Ven? Las mismas letras es solo viene de Dios. Y casualidad, es lo contrario, ¿no? En español, ¿qué jueguito tenemos también parecido? Con las mismas letras. Casualidad o Causalidad. Casualidad, esto de casualidad. ¿Qué es causalidad? Es todo tiene una causa, es lo contrario. Uh-huh. Mikre es casualidad. Rak mi Hashem, todo viene de Hashem. Lo mismo. Solo de Hashem. Mantenemos, solo viene de Hashem. Por eso mantenemos el nombre Purim. ¿Se entendió? Y otra pregunta de acertijo. Si quieren para el año que viene, una pregunta de acertijo. Preguntan: ¿cuál es la palabra más larga de la Torah? Del Tanaj. Del Tanaj, de la Biblia. El nombre de Dios. La palabra más larga. La persona que vive más años. No, la palabra Metushelah. Tiene 6-7. Okay. Dice Rambam que si hay una palabra de 11 letras, si la podés escribir acá o tenés que bajar al renglón. Algunos dicen, ¿cómo Rambam dice? ¿De dónde sacó esto Rambam? Algunos dicen, es una equivocación de Maimónides, porque ¿dónde vas a encontrar una palabra de 11 letras? La respuesta está en la Megilá. Sí, la palabra más larga del Tanaj. El nombre de los chicos del coso. No, no es el nombre de los chicos. Es parecida, pero a Hashverosh llegas a 7-8. No llegas a. La palabra más larga, la del Tanaj, la tiene 11 letras y eran esos consejeros que salieron rápido para avisar. Esa palabra que uno cuando la lee se confunde. Se dice B-A-A-H-D-A-R-P-E. Wow. Es tan difícil que cuando lees la Gemilá siempre te ve a Hashverosh y no sabes, te traba. Mis hijos siempre me cargan porque me trabo porque es una palabra larga, es difícil. 11 letras. Acuérdense, la palabra más larga del Tanaj, ¿está bien? B-A-A-H-D-A-R-P-N-I-M. 11 letras, no hay palabra más larga. No hay palabra, vieron, giraban los hijos. Y ahí, a nivel chiste, lo último, ¿por qué los Goim le ponen el 13 como mala suerte? ¿Hay una respuesta? ¿Por qué los Goim dicen 13 mala suerte, o martes 13 mala suerte, o en los hoteles no ponen el piso 13? ¿Vieron alguna vez? Ah, sí. Es verdad, sí. Pero no es un chiste, ¿eh? Vayan en Tel Aviv, ¿vieron la costa? Está el Hilton, está el todos los hoteles que hay ahí, no tienen piso 13. ¿Es un meme? ¿De verdad? Una vez fui y no tenían. ¿12-14? ¿Y por qué no ponen el piso 13? Medio tonto, ¿no? Y te dicen, uy, le trae mala suerte. Medio tonto. O sea, a veces crees en tonterías. Pero no importa. ¿De dónde podrá venir esa mala idea rara de los Goim del 13? Que para nosotros es buena suerte. Para nosotros 13 es hermoso. Tribu es. 13, no, Ashemejad es 13. Uh-huh. Este es el nombre de Had, el que mate. O 13, los 13 años de Bar Mitzvah. 13 es perfecto. 13 es pacto. Puede ser que venga de aquí. ¿En qué día salió que iban a destruir a todos los Goim? 13. El 13 de Adar. Y se acuerdan que ese era el imperio más grande del mundo. Okay. ¿Está bien? El imperio. Sí. Y ahí los Yudim se defendieron. Y lucharon y se defendieron y no pasó nada. Y le ganamos a nuestros enemigos. Puede ser que de ahí quedó que el 13 es mala suerte. Porque perdieron. No sé. Ellos perdieron. Claro, por eso para los Goim es mala suerte. No, yo explico por qué para los Goim el número 13 es de mala suerte. ¿Qué tiene de malo? Todo bueno, a nosotros todo perfecto. A lo mejor les quedó eso, que habían perdido la batalla. ¿Está bien? ¿Habría que ver? Top. Hasta aquí creo que dije todos los códigos que quería decir. A ver si hay alguno que no dije. Dije todos. Hasta ver.